Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy. No te quiero ver llorar. El día que me muera yo, aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer. Cuando riegues estas plantas, riégalas con mucho amor. Bueno, bien, me voy a traer mi cantaradita de agua mientras estamos malitos. En medio del hormiguero te voy a dejar sentado a ver qué carita. Mal, ¿o qué? No, es que yo desde hace días que lo veo y usted es bien guapo. No, pues ya sé que soy guapo, pero... Bien, pero ¿por qué me lo estás diciendo vos? Ah, porque me gusta. Y no sé. Y mira, y vos que no te ves en un espejo, pues. Bien, en la casa tengo uno, ya está todo manchado, pero... Ya, con razón, que no te ves como estás de fea. Toda mal arreglada. Como las que pareces. Yegua y ya dientes podridos. Mejor déjame bañarme, gusto, hombre. Thank you.
buenos días. Mire, aquí le traigo tamalitos, ¿no va a querer? ¿Cuánto cuestan? A corita los llevo. Entonces deme unos seis. ¿Seis? Sí. Sí, hombre. Ahorita se los doy. Mire, ¿y cree que no me pueden comprar por aquí más? Sí, si gusta pase ahí, tal vez la patrona le compra. Vaya pues. ¿Y ahora los ha hecho usted? Sí, y ahorita son. ¿Qué tiene? Muchas gracias. Pasa adelante. Dios me lo paguito, oiga. Allá adelante allá, es. Allá, donde está la casa. Permiso. Pase. Le traigo tamalitos, ¿va a querer? ¿Se puede saber quién la dejó entrar? ¡Ah! ¿El vigilante me dejó pasar? Pues ya vamos a arreglar cuentas con ese vigilante. Yo no sé cómo permite que entren personas como usted, una india mugrosa. Y no crea que le voy a estar comprando esos tamales arruinados que no tienen ni siquiera higiene para cocinar. Se me larga ahorita, por favor. Sí, está bien bonito el parque. Bueno, yo es primera vez que vengo por aquí. No sé ustedes si habían venido. Yo no, mamita. Yo vengo algo seguido. Uh-huh. Y sí, han arreglado bastante. No, bien. Igual yo es primera vez. Pensé que lo iban a dejar diferente. No me imaginé que lo hubieran dejado así tan bonito. Sí, pero sí, está bien bonito para venir aquí a distraerse unos ratos. Y dicen que le van a poner unas cositas así para que sí, la sombra. Tenemos que venir entonces la próxima vez. Buenas, señoritas. Buenas. ¿Qué tal? Mire, yo aquí le traigo tamalitos de venta. Ay. A Corita, ¿va a querer? No, gracias, se puede ir. ¿Cómo le vamos a comprar esos tamales horribles igual que usted? Ni siquiera bien envueltos están. Pero ¿qué si te está, pasa? Es que no, ¿cómo crees que? Mira, vive allá en Montañada, ella sola. ¿Con qué agua crees que los cocina? Pero, ya te imaginarás. No tienes por qué hablarle así, se los rebuscando. Sí. Siéntese, muchacha, no son... No, los pruebe. No, no los queremos. ¿Qué pasa? No queremos. Mira, si vas a tratar así, mejor te vas. Le piensan comprar. Mejor lárgate de aquí. ¿Cómo la vas a estar tratando así a ella? ¿No ves que solo se anda rebuscando y vendiendo tamales? Aquí vino amablemente y vos, ¿cómo salís? Mejor andate de aquí. Cuando estén en el hospital con dolor de estómago, que no hayan ni qué hacerles ahí, me van a buscar o me van a decir algo. Disculpa, muchacha. Disculpa, la gente, yo voy a crecer. Sí, ahí la vamos a pagar. Así que lo botó y a mí también. No se preocupe. Me regala dos a mí. Se ven bastante buenos. Sí, están bien ricos. Bueno, güey, que todavía no te has ido a vender el pan. No, mi amor, es que estaba arreglándolo, pero... Estaba arreglándolo, pero... voy. Ah, pues ponete las pilas, porque tenés que sacar para la comida de esta semana. Sí, igual como se vino el agua, entonces tenía que... ¿Y qué importa, pues? No te vas a deshacer con el agua. Ya voy a revisar. Ah, pues por favor, te curás. Ojalá vengas tarde hoy. ¡Vaya el pan! ¿Cuál lleva? Le llevo francés, de arroz, novia. ¿De cuál va a querer? De francés, ¿verdad? Me cayó el pito. ¿Francés? Uh-huh. ¿Cuánto? $1. Gracias, muchas gracias. Muchacha, llevo pan. Cómpreme. Viera que no he vendido nada.
Siéntese, muchacha, nosotros... No, pruébelo, pruébelo. No, no lo queremos. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? A decir algo. Disculpa, la muchacha. Entonces, me va a comprar. Es que mira, que no he vendido nadita. Bueno, poquito. Sí, deme $1, está bien. Vaya. ¿Le ayudo? Sí, por favor. Muchas gracias. Viera que salí sin el paraguas y sin el agua, entonces... ¿Se le puede mojar? Sí, ando con eso. Ay, qué comisa, venía de esta agua. Y así ha estado todos estos días. ¿De verdad? Sí. ¿De cuál va a querer? De ese, está bien. ¿De ese? Sí, sí, de ese. ¿Cuánto? $1. Solo de este. Mira, llevo de este también, está bien. Póngame $1 también. Ay, me vendí así. Viera que me ha gustado vender bastante. Le toca bien pesado, ¿sí? ¿Verdad? Sí, bastante. Sí, así toca a veces. Permítame, ya lo voy. $2 me puso. Sí. Aquí tienes. Ay. Ay, vale. Muchas gracias. Que venda todo, que le vaya bien, oiga. Suerte. Vaya. Se me hace conocida esta muchacha, pero no creo que sea ella. Ay, el pan. Yo no voy. No, pa. Sí. ¿Qué iba? Ahí van pagados. Aunque yo no llevo nada. Y pando. Pueblecito de Sotas, mire, ¿eh? Ah, mira. Mira vos. Qué muchacha la que viene allá, a ver. Qué linda mujer. Qué chula. Bueno, vos, y esa que no es. Qué bolivosa es, mira vos. Pero que no es lindita aquella que vivía allá por la montaña. Y esa es. La que nos contaste la vez pasada que te voy a declarar ahí al río. De veras, pao. Ese, anda, cáele. Tal vez hoy lo... Mira, qué chula está. Anda. Es que se me reventaron las jeans. Prepare las jeans, mamá. Anda, anda, anda. Mira, qué chula está. Hola. Hola. No se recuerda de mí. Sinceramente, no lo recuerdo. Con permiso. Pero...